Arranca la primera partida del día en April Scream. Blastek. Dime. Ahora que tú te vas a hit. ¿Qué partida? A la próxima. Y. Va a salir eso rápido. Y Master. Master se va a la misma hora que ayer, creo. Master of Puppets and Bullets of Strength. Master. Luego nos va a meter un Striper. Pero no hay nadie más que entre. Yo voy a empezar a la primera. ¿Ya? Sí. Buenas noches, bienvenido. Gracias, amigo. Te quiero. Ladilla la gente que quieren es venir a mandar los reales de uno. ¿Cómo así? No, que ahorita tengo que ir a bajar a comprar el aeroclose. Entonces, no, que vamos a comprar un lugar más barato. Bueno, no, es que no me gusta estar comprando lugares baratos. Pues he dicho, yo echamos un viaje de una hora para comprar un aeroclose, pudiéndolo comprar aquí porque voy a ahorrar $10. No es así, no. Y ni ahorrado, porque tú lo que vas a pagar el transporte para llegar para allá. Y puede ser por una vaina de mala calidad o qué sé yo. Puede ser que te peguen un quieto, que se vuelque el carro o el bus y te jodí, que hay cuadrapléjico por allá en la calle. No puede pasar, no puede. Papá, yo ni entré en el training mode. Fuck. ¿A dónde vamos? Arriba, empiecen. A bien. ¿Para arriba para dónde? Va a caer aquí, mira. Pac, 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 pac. Ok. ¿Qué tal? ¿Les gusta? No. Dos acá y dos acá. Voy aquí. ¿Cómo? Ok, sorry, estaba mirando el otro monitor. A la verga, wey. Estoy cayendo en el punto rojo ese. Yo tengo el auto aquí, Nacio, relajado. Ok, tenemos otra vez en 130. Me voy a poder ir a buscar. Cae gente a toda nuestra derecha. Tengo un carro aquí. Las primeras casas de los tíos ahí. No, yo voy a lootear aquí las casitas al lado. Ah, ya, perfecto. Punto. Cayó gente en mi punto. Miren el círculo, tenemos que mover. Ok. Tenemos free rotación, weón. Rotamos por aquí, por mi punto, por punto verde. Y nos metemos directo para el centro de zona. Vamos a hacerlo rápido para meternos en el centro de una. Tengo un SLR de sobra aquí, si alguien lo quiere, se lo puedo llevar y me da una automática después. Si cogen dos automáticas, le doy el SLR. ¿Qué hago? Dígame rápido. Hola. Dos SLR voy a coger, ¿ok? El sí cuando está todo el mundo, ¿no?
Alguien va a agarrar la SLR, ¿verdad? Yo voy a llevarme una mini que está aquí. Pero me tienen que llevar una automática. Me tienen que llevar una automática, please. ¿Alguien le lleva la automática? Yo no tengo nada. Tampoco. Sí, yo si la encuentro te la llevo. Te llevo automática. ¿Me llevas? Ok, voy para allá. Lo doy aquí por mirilla y salgo para allá. Ah, la SLR la tenés vos, ¿no? A tu cax. Sí, tengo dos. La mía y otra para él. El diablo. Aquí te llevo una. Te llevo una KRL. Acabo okay. De preguntar si la vas a agarrar y se queda callado, muchachos. No yo, pero lo que pasa es que no tenía. La acabo de encontrar. Está listo, listo. Dale, dale. Ya yo tengo mi mini. Salgo por ti, Por mí. Sí. No, las KRL está buena. Ven, puedes pasar por aquí. Ven. Ven a la casa que estoy yo. Vámonos, muchachos, vamos. Y fuera. Estaba recargando el arma antes de ir. Todavía aquí está bien. No tengo mira ni de punta ni nada. Ah, voy en la moto a buscar a mi amigo Tatuco. Ven para acá. Ok. Dale Tatuco. Ven, entra, que la mirilla está. La arma está adentro, entra. ¿Ah? El arma está adentro, entra. Vamos, apúrese, ya nosotros estamos rotando. Vamos a coger el escarrele ese. Exacto. Vámonos, ya nos vamos ya. ¿Me vas a hacer subir el carro? No, está abajo. Mírala aquí, ven, mírala aquí. ¿No me veas? Voy. Si paran, ojito. Tírala. No, ven, párala aquí en el campo libre. Se va para la casita a la derecha, ¿verdad? Sí, esa empuñadora, pásame esa empuñadora para... No, déjamela en el escarrele. Se la dejé, ya dejaba ahí porque no tenía espacio. Okay. Sí, no tenía espacio. Vámonos. Cuidado la bola. ¿Vos tenés carro? Sí, tengo un carro ahí, pero estoy más rápido. ¿Tú crees que ahí hay gente? ¡Marico, no! Ya. ¡Marico, cuidado. No! ¡Marico, venga! Ya, si pueden venir uno rápido. Me puse a abrir el mapa, marico, puta madre. ¿Qué me pasa la pelea? Estamos super safe, marico. Si llegan. ¿Cómo te sacan acá la hidro? Si llegan, pueden llegar. Anda. Okay. Pueden llegar, vamos. Rápido. Tienes una moto, ¿no? Apúrate. No, un carro, bro. No iba a irme. Sí, llega. Yo creo que sí. No, mentira, olíalo. Regrésate. Ya van por mitad de vida, weón. Ay, puta madre, maldita sea. Ya están de pingo ustedes, bro. No, de pingo ustedes no. El Neo abrió el mapa. La moto, yo. Vos aquí nunca me caigo la moto. Bueno, abrí el mapa y me caí la moto. Okay. La oportunidad está en la otra casa, ¿verdad? ¿La mira? Sí. La tengo de aquí, coge. Bueno. De arriba. Bueno, muy bueno el primer juego. Yo creo que tengo que tomar cartas en ese asunto. Ah,
hay más aquí. Todo por allá. ¿Es la casita esa, ¿verdad? Sí. Él va a pique alita con confianza. Te ha reventado el auto, no, no te mola ya. Por el auto. Segundo, se hace. Pusémosla. Pues esperemos que la zona cierre y la pusemos. No, no hay otra. O ya o nunca. Vamos a correr primero para la casa de mi punta. Escuché auto, pero no sé si se fueron o no. Yo voy subiendo. Sí, voy igual. Tardo un segundo después de este. Este peladito se fue aquí. Ah. Esa es la gráfica, me la llevo. Nos asomamos a la carretera del norte a ver si vemos algún auto que podemos utilizar. Claro. Oh. Yo sé que hay uno is por aquí, bueno, pero está lejos. Yo no, seguro que no hay nadie a la izquierda. Sí que busco aquel auto. ¿Tatugo? 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 Yo creo que él se paró. Neomega. También se paró. Aparentemente. Ahora hay que meternos a zona verde y... Las casas de Juan. De tu... O al monte. Yo digo que al monte. Vamos al monte. Puede ser que hallemos a alguien por ahí. Hay que quedarnos croneados, esperar, bueno. No tenemos nada que hacer. Ni auto, ni nada, nos toca ratia. Hay un carro por aquí. No, weón. Ah, pues tenemos que ir avanzando, aquí si no nos podemos quedar. Ok, ok, vamos avanzando poco a poco y holdear las casas de Puerto Verde. Yo me imagino que esa gente se quedó ahí. Aunque deberíamos esperar, weón, porque si la zona se cierra para arriba, podemos irnos por los viaductos. También. Hay gente en las casas de mi marca. No, huevona.
Es que esta. Esta es chao. Aguanta, aguanta. Hay que meter mira muy bien a la casa de adelante. Soltaron un tiro ahí. No, estamos jodidos con esa casa. Si ellos no sienten, no van a esperar. No, no, ya, están ahí. Aguanta, aguanta. Mira Dacia, 95, sí, se sí, fueron. Sí, estoy esperando. No, no, está ahí, sigue uno. Ahí se están yendo. Pero estamos ahí poco a poco. ¿Ahí se bajaron? Ajá, porque tienen una rotación adelante. Vamos poco a poco, vamos. No sé si deberíamos robarle un carrito de eso por atrás. Sí, sí. Yo aquí, vamos por detrás. Intentemos robarle un carrito ahí de dejo, eso. Ahí dejo el jeep. ¿De nosotros? Sí, lo dejaron. Esperemos no nos vean, si nos ven y... Agarramos y nos vamos. Intentaría meterme a las casas de Juan. Ay, me quedé atrás, Maric, si me paro. Vean, ahí dejaron el auto, es lo único que sabemos. Están arriba, los ven en el copo del puto, ¿verdad? Es una misión imposible. No, tranquilo. No saben, les tire. No, de nosotros, no saben lo que no les tire. Estoy metiendo mira para saber. Ah, los preparamos. Te espero aquí. Ah, aprovechamos. Espera, no lo arranques. Ni te monto todavía. Yo los veo, loco. Solo tenemos la casa de la ahí fajado. Ahí ya, está bajando uno, loco. Espérate, no te vayas. Uno, dos y tres. ¡Vamos! ¡Arriba están las llantas! ¡No! ¡Vamos, mío, del carro, mira! ¡Está la llanta! ¡Pablo, eso sirve, eso sirve! ¡No! ¡No, me revienta, Mario, me revienta! Está arriba, cuidado. Tenemos un Dacia. Sube un poquito, sube un poquito, se va a pelear con esa. Sube un poquito. Sube un montón, sube un montón. Voy, traigan. Sí, de uno con ellos. Me gusta entonces. ¿Dos tumbados? Voy, de frente. Me gusta. No, vámonos. Zona. No, este tipo lo tengo que matar ya. No, huevo, mira la zona, mira cómo está pegando. ¿Qué pasó? Puntuación, puto. Este tipo tiene que entrar a zona. Vente, Nazi. Voy. ¿Se murió Fresón? Sí, weón. Carro, marico, que le hacemos al carro. Agárrate un carro, entonces. Yo me vine, weón. Yo tengo solamente un kit 920. Papi, crash, pushing. Segundos, ¿cómo va a ser? Ajá. 12. Por ahí le va a cerrar más lento. Esta zona cierra un poquitico más. Vamos, no tengo ni un kill ni nada. Vamos, chingue. ¡Atrás! No, sí venía atrás. ¿Cómo resiste tanto así? Vete en él. Gracias, aquí. Yo vi mi punto que estaba ahí. ¿Dónde? No había nadie ahí. No. Yo voy a manejar el carro, ¿verdad? ¿Qué tiene? ¿La llave está roto? Claro. Y justo va a chocar ahí en la mierda. Si estos están ahí, no se tiraron nunca, nada más cuando tú llegaste, cuando tú vas. Ya vi.
fuiste porque yo quería esperar a ese tipo de atrás. No es la misma, weón. El tipo supo de nosotros por el auto. Y no estuvo mal tampoco agarrar el auto porque necesitaba imagina. Pero bueno, esas zonas quita demasiado. Tú te fueras quedado, el tipo lo mata, después tú te vienes, no tenías kit, te tumban a ti y yo quedo en las mismas. Era muy jodido hacer algo ahí, la verdad. Se rompieron por allá. Ay, qué gracia me dio eso. De ping, amigo. Abrí el mapa, marico, justo y se volcó esa mierda. ¿Te parece? Abrí el mapa para ver cuál era la ruta. Porque yo vi que ustedes dijeron que había una ruta, pero nunca la vi. Mira, ese tazonito eres un goldo, ¿viste? Pero goldo, goldo de. No sé. 700 kilos. Aumenta el salario mínimo en Venezuela. ¿Y cómo? Ah, sí, ¿cómo los mataron a esta gente? Aquí esta gente. ¿Estos no fueron los que lo mataron ustedes, los que yo estoy expectando? Nitrogen y otro maíz. Yo creo que sí. ¿Cómo ustedes los mataron? Porque si ustedes le tienen la ventaja por detrás a esa gente. Brother, ¿cómo se llama esto? No, el tipo estaba fuera de zona y se había muerto, por eso pensábamos que era allí. Pero yo fui, a mí me mataron quedando por chico. Ah, ¿ustedes mataron a alguien? ¿Ustedes mataron a alguien? Sí. No, Black mató a uno allá con la mini. Bien, bien. Oye, Tatuco, cuando termines de hacer el stream. Ok. De la stream de hoy. Ajá. Espérate, ¿apaga el stream y qué? Cuando se acaba el stream completa hoy, de todo. Ajá, ajá. ¿Cómo se llama eso? Lo apagas, salve el video, ¿ves? Ok, ¿para qué? Para poderlo ver, porque va a venir Sequence ayudando con el video completo. Ok. Haciendo que podíamos haber hecho y todo, o sea, nos va como a ayudar a... Ok. O sea, nos va a ayudar, ¿ves? Coaching, ok. Con el video, ok. Coaching. Sí. Ok. Se venía a explicar varias cosas. Porque si te mantienes streaming, no deja ver el video. Ok. Voy al baño, morro.
El tipo se ha quedado parado ahí de pinche. Esa es la que hay que hacer, no se puede mover porque no sí. Lo... Están en la casa de él, ¿no? Abajo. En la casa de él. Y entonces, así, este va a ver si se va a meter al top 3, va a ver. No, este se agarra ahí el juego. Bien hecho. Está afuera, ¿no? Está a la mitad afuera. Pero creo que todavía queda. Sí, la casita creo que queda dentro un pedacito. Sí, él queda dentro. Diecinueve gente viva. ¿Qué zona? Yo creo que esta es la quinta, la cuarta.
¿Cuánta gente queda, Neo? 10. ¿Quién de ustedes no tiene delay? Yo no tengo delay. Yo no tengo. Ya quedan 7. Pero qué está pasando con esta gente, Mario. Esto parecen las screens de nosotros, las de... Es que él no remata, ¿viste? GG. ¿Cómo dice, amigos? Tenemos GG. GG. Buenísimo. Estuvo buena la partida, ¿eh? Estuvo buena la partida, interesante. Bueno. Vámonos. No, bro, ahora jugamos otra vez, bro. ¿Es gray o red? ¿Estamos en el gray o en el red? Red. ¿No han tirado el red todavía? Ya lo tiraron ya. ¿Me dicen correr password? ¿Cuál es el password? Red. Me dicen correr power, no me entra. Mira, mira. ¡Lo hice bien! ¿Lo hiciste bien, papi? No toques. Ey, ve para allá con mami. Llévaselo a mami. ¿Lo hiciste bien? Muy bien. Así es como tienes que hacerlo. Un besito, vamos. Dale. Llévaselo a mami. Para que te lo guarde. Llévaselo a mami para que te lo guarde. Uy, qué bueno esto, mami. Vámonos. Encontré otra regla. No vayan dos en una moto. Oye, ¿me escuchan bien? Hello. Ok. Encontré otra nueva regla. No vayan dos en una moto. ¿Qué quiere decir
No, no es que yo como iba a saber que te iba a abrir el mapa. Sí, pero me hubiera preguntado, dime, tú indícame. Ya, yo te digo. Yo pensé que te ibas a ir por la calle. Papá, es que yo creo. Regla número 5, por lo que veo. El que no va volando necesita guía al otro. A partir de ahora no pasa. No pasa más. El que maneje no abre el mapa. Abre tu campo a la izquierda. Ahora vas a pasar por el medio de dos casas. Échate un poquito, mira que ahí vas a chocar aquí, coge derecha. Vamos a coger por el río este, por esta calle. A la izquierda. Sí, hay que irle marcando. Good to know. Cuenta que no se me van olvidando las otras reglas que hemos puesto. No, a mí no se me olvidan, mío. Te las digo. Ir al baño antes del juego. ¿Ya fuiste? Ok. No rotar tarde ni solo. ¿Cuál era la otra? No lootear cuando se está fajando uno. No looteo. Termine fajarte con la vida que tengas. Si no tienes, te embarcaste. Sigue fajado. Ok, proteger los compound, al menos dos en cada casa. Mínimo dos en cada casa. Y cuando manejen, el de atrás siempre indica. O el de al lado, el que no vaya manejando tiene que indicar el camino. Uno. Son cosas básicas, pero no. Pero nos los olvidamos. Y si mantenemos esos rules y nos acordamos, no lo hacemos. No sé. No he visto ningún equipo con coaching. No veo ningún equipo de 5. ¿El sequence en qué team está? ¿7, 6? ¿Cuál es? No lo veo. 13. Ya lo vi. Ya. Arriba, nos fuimos. Vamos a perfecto. Te diste, te enganchó. La sirenita. Hacer, yo te escuchaba hacer. Yo te escuchaba hacer. Yo pensé todos los muñequitos de memoria. Por ley. Nos fuimos. Pregúntale a cualquier muñequito que esté en el boom ahora a los chamas. Te los digo todo. Nah, deja que tenga un chamo. Deja que tengas un chamo que te los va a aprender, peor. El mío quiere, pero yo no lo dejo que la vea hacer. Se me para al lado y quiere tirarse el avión, quiere tirar las manzanas en el lobby y dale, tumba. Pero muy chiquitico no lo puede. Pero. No lo puedes ver la violencia esta, estás loco, tan chiquitico. Él tiene que jugar. No, cuando crezca a mí no me importa. Pero. Ahora lo que tiene que jugar son juegos de aprender. De juegos de aprender, es lo que yo le pongo. El mío es monstruo en la laptop, ya. Él tiene un laptop personal con cosas de la escuela. Él solo abre Google, hace todo YouTube, busca, dale para adelante y para atrás y no sabe leer. Y le da clic en donde es a todo. Ok, cancel esto, lo otro. Está escapado. Oh, mío, todo. Mira eso, los niños están escapados. La más años básica es el peor para Bueno,
Claro, tenemos que levantar, tenemos que levantar este game, ¿ok? Vamos a caer todos en un mismo lugar. Vamos a caer todos en un mismo lugar. Vamos a caer todos en un mismo lugar. Yo caería por aquí arriba, ¿eh? High ground. Pero, ¿van a caer en las casas ustedes? Ok. Estamos limpios. ¿Tú ves carro? Sí, sí. Sí, aquí hay carro. Y hay un carro rápido aquí, un Mustang aquí afuera, en la esquina. Las mías no son. Las mías no son, papi. No, pero no se hable por las teclas. ¿Me escuchan bien ahí? Eso es que el niño me tocó esa mierda ahí atrás, bro. Ese mini me tocó el micrófono mío. Pobrecito, pobrecito. Papá, deja prender la luz, espérate. A ver qué le hizo aquí. Papá, que me subió la ganancia al máximo. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Ok. Ya no se deben escuchar ya. Yo no he encontrado una fucking mirilla todavía buena. ¿Me la puedes coger? ¿Me la puedes coger? Ando con una mochilita al uno. Estás aquí cerquita, se está avanzando. Ok. Déjame la marcar en rojo ahí. Yo tengo un DMR, marca. Sí, yo no tengo DMR tampoco. Hello, perder los DMR. Ni casco puedo encontrar. Aquí hay un carnary ahí. ¿Si alguien lo quiere? No. No me habla, me cuenta de DMR.
Tengo un vertical y la culata del M4. ¿Quién quiere vertical y la culata del M4? Y la culata del M4. Rotación. Y se está tardando en rotar, man. 50. Rotación a 50. Voy a buscar la mirilla. No, ya. Voy a buscar la mirilla por 4. Voy a buscar la mirilla por 4. En el techo de esa casa, Nancy. ¿El techo de la casa, Nancy? Sí. Se viene otro auto por carretera. No, van por el open. Lo estoy esperando que se vengan a rotar conmigo. Ya voy para allá. Ya estoy saliendo ya. Mira, te la voy a dejar aquí en la salida de aquí, ¿ok? En la salida donde tú estás aquí, mírame. Vete y calculate M4. Voy saliendo ya para allá a buscar la mirilla y nos vamos. ¿Dónde vamos? ¿Dónde está Neomega? Sí, está abierto, man. Fíjate aquí en Punta Azul, Neomega, ¿hay gente? Punta Azul, la pira. Oh, yo salí de ahí, marico, no creo que haya la gente. Coge el carro, Nasi, nos vamos. Me falta la por 4 que está aquí en este techo, me dijiste, ¿no? Ya la vi, ¿eh? Ahí es bull, coge bull. No, aquí no hay ningún bull. Sí, hay bull ahí enfrente, 70. Nos vamos. ¿Moto rotando? ¿Moto rotando aquí? Paro, papá. Voy caminando por allá, papá. Pararon. Yo me piro, ¿viste? Vale, lo sé. Han tardado bastante. Lo veo. ¿Es uno solo? ¿Dónde vas? ¿Yo? ¿Te vas a traer a Power? Sí. Hay gente ahí, Tatu, que tiene gente. Vaya, ahí, yo me cuido. Fuck, me quedé. ¿Tenías gente ahí cuando saliste, Nancy? Sí, había gente ahí, si yo les di. No, sí, pero estaban en la loma. Un tema aquí. ¿Qué te ayuda? Tiene un punto azul. ¿Qué es el campo abierto aquí, loco, ¿viste? No podemos andar separados a esas alturas, deberíamos estar los cuatro juntos. Carro, me lo encendieron en tiro, loco, de un segundo. Eso ya tiene que estar tomado, pero podemos ir rotando, vamos. Dale, buscame. Para tuyo. Pues con más. Vienen para acá, me van a crecer. ¿De dónde? ¿Están creciendo? ¿No? ¿Están rotando? Están rotando. Tienen tres autos y van para allá, para donde nosotros. Nos van a quitar el spot. Que no tuvo que haber visto. Pararon. Claro.
funcione tu carro. Paso. No, no tengo carro. No, no tengo carro. Puta madre, no, sí, sí. A correr. Una aventura. Bueno, ¿tú tenías auto, Neo? El carro rodando delante de nosotros. No lo voy a tirar, que nos van a esperar, tenemos que entrar. Neo, miraste el carro de nuevo, Neo. ¿Y este bull de quién es? ¿Está virado qué? Es mío, es mío. Tienes el carro rotando al 300. Montando alguien que eche mira, alguien que eche mira para aquí. Alguien que eche mira a punto azul, a ver si está tomado. Yo no lo veo tomado. No sé, pero acaba de rotar un carro ahí que no sé si pararon aquí, ¿eh? Aquí vieron gente. Cogiendo una moto, loco. Ahí están en la montaña, hay un tío en esta montaña. Punto azul en. Gente arriba. ¿Te metes en rojo ahí? ¿Ya no veo? Ya no vieron. Ya me vieron ya. Vale, que lo estoy cubriendo. Ah, crucial. ¿Queda tiros de arriba? ¿Dos tiros? Nos cortaron la rotación. Estaba muerto. Yeah. Pretty much. Estaba muerto, no, brother. Vámonos a montar nuevo para atrás. Usted. Hay una a la izquierda, ya, ahí se ve, pues. Te tomaron. No, ya estabas allá. Tenemos que enfocarnos en el de la izquierda, ¿ok? Si tumbamos de la izquierda, estamos bien. Hay un alto punto azul. Si logramos llegar ahí de alguna forma, podemos entrar en zona. Si no, volteo, volteo en toda la zona. Linga esa gente, bro. Ah, bueno, están perdiendo rotación por estarnos disparando a nosotros. Pero tenéis los kills, marico. No se vayan a regalar los kills ya. Esta es la zona de maricón. Ahí cogieron el auto. Qué malos son también, no son malos. Son tres. Te lo dije al chavo. Thank you.
revivió Master. Que revivirlo para agregarle la kill, revivirlo para agregarle la kill. Y se va. O sea, se le muere, no sé. ¿Te da que le? ¿Levantamos? Papi, ahí me están mirando, eso me corre. La gente sigue ahí. Joder, pinga, mío. No nos van a dejar salirme. Se mató. Ay, de pinga, bro. No sé por qué pasa siempre lo mismo, bro. Nunca tenemos carro, nunca rodamos. No sé por qué pasa, bro. Nunca tenemos un carro. Yo no sé por qué, bro. Míralo, mira cómo se van a morir entrando. ¿Están muertos? Están literalmente muertos. O sea, pero yo lo que pregunto, ¿ustedes cómo hicieron para llegar de donde llegaron? Ustedes están en Montenegro, ¿cómo hicieron para llegar de Montenegro? En un buggy y me lo reventaron. Igual que a ver. ¿Me lo poncharon? Es que el ciclo también se roba al otro lado, campo abierto, ¿eh? Y usted tampoco tenía un carro ahí arriba. Fuck. Es que mira, para donde, mira, aquí caímos nosotros, ¿verdad? En Montenuevo. Corrimos para el lado contrario del círculo, completamente. Teníamos que haber esperado en Montenuevo. Teníamos que tener la zona y después movernos. Me alegro que los mataron. Me alegro que los mataron, por payaso. Prácticamente en toda esa parte del mapa solo, como cada uno no ha... Mira, Montenuevo, échate esto. Estábamos en Montenuevo. ¿Por qué rotamos si en Montenuevo teníamos el círculo? Al final mira para dónde cerró. A mí que nos fuimos para Port Greene porque Port Greene estaba en el medio. Después me voy para la izquierda y ja, no tenemos carro. Pero no, bueno. No tiene el carro, mi hermano puede andar sin carro. Yo hubiera querido, si hubiera sido por mí, hubiéramos aguantado Montenuevo ahí y ya nos hubiéramos movido. Fíjate que estuvimos en el círculo ahora. Con el primer círculo. Porque el segundo círculo, cuando nos cerró ahora, que nos están tirando de la loma, todavía Montenuevo estaba dentro del círculo. Yo creo que nos desesperamos mucho en ir para el medio. Teníamos el círculo ahí en Montenuevo. Ahí. Era cuestión de aguantarlo ahí un poquitico. No he tirado un tiro. Bueno, se ha tirado, que no me ha matado a nadie. No. Ven el lado positivo. Estoy perdiendo plata. ¿Estamos qué? Uy, mira. Si tiras, estás muerto, ¿eh? Ya lo vieron, ya. Mira, estás muerto, ¿no? Ya se murió también. Ahí está el sequence, mira.
LOL, estos fueron los que nosotros matamos ayer en Erangel, weón. Lampado, micro original. Coño, los matamos ayer porque yo tengo la. El Bully Report, veo cuando los matamos y los manes se quedan viéndonos, expectándonos. Y el Lampago dice: esos manes son de Colombia. O sea, por lo dice en inglés: que these guys are from Colombia, from South. South. Oye, ¿me escuchan bien ahí? ¿Ah? ¿Me escuchan bien? Claro. Ok. Loud and clear. Neo, Neo, háblame. Brother, es el cartel rojo que tienes arriba de donde dice like. Arriba de las muertes, bro. Ahí también. Te dice los subscribers. Y bájalo. Ahí, ahí. Neo, ese cartel lo puedes poner entre la vida y el mapa. Que no se muerte bien. Ahí, ahí. Perfecto, lo voy a... Le damos gracias a nuestros amigos televidentes que nos dan consejos. Recibimos el feedback para mejorar la transmisión a cada instante. Vemos como el tablo está con 20 espectadores en este momento, haciendo uso de su mini 14 con mira por 8. Recuperamos el app. Gente está desplegada por diferentes zonas del mapa. Ahora, excelente el spray con ese mini 14 de dardo. Conecta en la cabeza, en el casco de una. Reviente el casco por atrás. Tiene una MK14. Mierda el MK. Amigo Lampago con su MK14 no logra acertar una sola bala y recibe mucho castigo. Lampago. Poquito Lampago cae, padece. Mister original con su M24 tiene el chaleco vuelto mierda. Un casquito del 1. Preocupante la situación. El que logre llegar a ese shack va a tener bastante ventaja. Ojalá lo logren. Nadie le revienta las llantas a la camioneta. Interesante situación. Con esa camioneta podrían pushar, reventarle, crashar en el shack. Claro que sí, se viene la estrategia, señoras y señores. Se comienzan a caer las granadas de humo. Yo creo que se la huelen, eso es lo que yo haría. Vamos a ver qué hacen. Creo que eso es lo que piensan hacer, agarrar esa camioneta y meterse, crashar a ese shack y aprovechar los humos que están tirando. Veamos qué tal pasa por allá, vamos a ver si puede acertar un tirito por allá, dispara. No, cayó, le lanzó el tiro a la granada pensando que había un cuerpo ahí. Cuando vemos que pudo ver movimiento.
los tiros al sureste de la zona, 190. Una le mete la cabeza a su compañero, Indeed. Tiene que pararlo rápidamente, quedan 40 segundos. Comienzan a flamear. Qué buen tiro de Mr. Original, que recibe tiro en esta casa por la gente que está en el West. Le van a romper la camioneta y se va a poner esto picante. Cambiamos la cámara. No logren parar. Está muy complicada la situación. Dablo intentando proteger la camioneta, proteger a su amigo que se estaba echando un kitsito. Vemos que hay un humo en el West. Están pendientes de ellos. Complicados. Tienen que entrar a la zona. Les cerró. Y hay un spray por el sur. Señores y señores, está peligroso. No se puede exponer Dablo. Si se expone, le meten en la cabeza y lo pueden tumbar. Esto se pone muy picante. Muy picante. Muy peligroso para los jugadores del equipo de Dablo y Mr. Original, que son los dos que quedan en vida. Buena, buenísima de Mr. Original. Tremendo tiraco. Excelente, señores. Está encendido Mr. Original. La gente nos pide. Los espectadores nos piden que le pongamos la cámara porque está fire con ese M24 con mira por 6. Hay que cargar, le queda una sola bala. Hay gente, creo que le está haciendo un rush por la parte de arriba. No se han dado cuenta. Creo que lo escuché. Se va a poner esto muy interesante, amigos. Vamos a ver cómo logran desempeñarse. Y recibe tiros en el aire. Le quitan el chaleco por completo. Mr. Original está virgen. A ver qué pasa por allá. Recibe castigo. Sabe que hay gente del West también. Mr. Original tiene que pensar rápido. Tiene que pensar rápido porque tiene gente arriba en el sureste 120. Ya que él, yo soltaría ese M24. Empezaría a lanzar tiros. Le damos gracias a nuestro amigo Ramírez Sandr. Ramírez Sandr, que creo que es un bot porque es de los que entra, le da follow y nunca dice nada, no dice hola, no dice nada. Para mí es un robot, es un producto de mi imaginación. Para allá es Nick. Excelente, señores. Mr. Original no falla con ese M24. Se ha tumbado medio servidor. Y este es el momento del push, lo que le decíamos, señores. Vamos a agarrar la camioneta de un amigo. La casa se va. Vamos a ver cómo le sale la estrategia. Tiene que cambiarse el puesto número 2. Lo logra. Se cambia el puesto número 2. Se cubre de la parte que estaba arriba. A ver qué va a pasar si una granada. Está fuera de zona. Si lo puede tumbar. Lo puede tumbar. Si lo ve. No, no lo ve. No lo vio. No lo vio. Estaba entrando en zona. Si le metió una balita. Una balita en el suelo. Se cayó por la zona, señores. Era It's Real Law y Snowbeard. Snowbeard. Por el daño. Mr. Original. Creo que nada más. Dos contra dos. Dos contra dos. Ya cambié el arma, mal parido. Cambié el arma. La reconcha de tu madre. No, y lo logra, señoras y señores. Excelente el team Dablo. Los que nos mataron se llevaron la partida. No, eso no fueron los que nos mataron. Eso no fueron los que nos mataron. Los que mataron, los fueron a los que nos mataron. Los que nos no, no, estos mataron. No, estos mataron a Sequence. No, estos mataron a Sequence. Sequence mató a los que a otros tipos, que otros tipos mataron a los que nos mataron. El punto está que les dieron tetilla a todos. El punto está que le echaron fuera. El M24 me iba a dar un... Falto. Ay, yo, cancel. What the hell am I doing? Juan Carlos. Dime. Vamos a poner 19 cerrado. Pobre, cierra las 10. Sí. ¿Eh? Sí. Porque hace falta para cerrar mañana. Uh-huh. ¿Es Team 7, cabrero? No, Team... Ya está grabado. Me metí en el... ¿Es red o gray? Red. What? Nueve. Van al baño. Neomega, entra. Que nos van a caer a coñazos si no entramos en este momento, así que vamos directo a ingresar a la partida. Omega.
Omega. Háblame. Team 9, brother. No, yo me voy a meter con eso. Esta vez el Team 7. Nos fuimos. Activo. Qué malos últimos tenían los partidos esos anteriores, yo. Joder. Poco a poco, poco a poco. Ahora hasta cuando poco a poco, a lo mejor llevamos el año. Poco a poco. Este es el segundo script. Estamos a mantener la gama. Sí, mira. Este es el segundo script que echamos, ¿no? Un estrés. Si estoy estresado, está conmigo mismo. Tenía que haberme quedado ahí en. El primero. Estábamos. Claro, se le tenía que haber quedado en Monte Nuevo, bro. Habían dos pastelitos ahí que me bajaron una moto. O sea, tenía que cogerlo partido. Y te fuiste y me dejaste solo quemado ahí. Yo estaba en la loma escuchándolo ya. Y cuando yo vi que tú te fuiste, dije, para la pinga. Me tuve que echar para atrás. Y los hubiéramos cogido, serio. Yo lo estaba escuchando ya. Y tú le diste tiro al primero. Eso los podíamos haber matado, tío. Eran dos solos. Sí, a Cere. Teníamos que haber puchado a los pencos. Cere, mira, yo no claro, voy a... Claro, no voy a más que de un zona donde haya tiroteo para ahí voy yo. Que me maten ahí. No. Sí. Tampoco así, pero mira. Si esa gente de dos no llegaron solos ahí y tú le dices tiro a uno. Yo estaba pegado a la loma. Tú me dejaste. Cuando yo miro para atrás, nazi, le doy pie, le dan en la nuca. Yo dije, venga. Diciendo, oye, suban para acá, así a rato. Entonces me mataban ahí y después quedaba más yo. De pinga, amigo, de pinga. Pero tío, yo creo que hubiéramos hecho un buen fight ahí con esa gente. Pero bueno. Pero si hubiéramos estado los cuatro. Mira, si hubiéramos estado los cuatro en... ¿Quién falta? Master. Master, estás muteado, papi. No estás en el juego. Métele por WhatsApp ahí. Métele por WhatsApp. Vale. Ahí al espacio que siempre vamos. Dice Nancy que juega, a ver leer el WhatsApp. Espérate. Dice, estamos ready. Entre que el stream. Ahorita dale cómo van mal. Pero en la primera no comimos puntos y en la segunda tampoco. Cero. Poco a poco. Cero. Espérate. Cero. Vamos a ver. Poco a poco. To be determinated. Master, ¿estás ahí? Papi. Hablamos mucho. Estamos hablando demasiado. Para aquí, ¿qué pasó? Que para aquí, papi, vamos a matar, papá. No, es que más me cae este mapito. Para esto. No hemos hecho popo. Pues bueno, es que no hemos hecho nada. Si tú pones fijar, no nos hemos fajado. Nos han fajado. Estábamos sin carro en el campo abierto. Fidiamos. Por tratar de ir a unirnos para allá. Y teníamos Montenuevo a hacer el Rigo. Si no caímos en Montenuevo a hacer. Pero hubiéramos esperado que se acerque el círculo. Si ahora salimos en el círculo, esperamos a ver qué hace el círculo. Tampoco es volvernos locos. Papi, tengo deseo de matar. Donde vea tiroteo, me voy a acercar a matar gente. Ok, avísame. Este mapa es para matar. Este mapa no es para estar cogiendo zona ni nada de eso. Para que te maten. O para tú coger kill. Voy a mandar lo último a la tabla. 0-0. 0-0. Tenemos que hacer algo en este mapa.
este mapa siempre tenemos suerte. Hasta no, ayer. No. Hasta hoy, ayer. No creas, ayer fideamos en este mapa. Aquí, mira. No, pero poco. Ayer me llevé 3 quilates y que... Bueno, el último que tuvo suerte ayer fue en Omega. Bueno, poco a poco. Poco a poco. Así es al año que viene, ya tú sabes. Y sigue andando poco a poco. Y nos volvemos más ancianos. No más menos que viene nadie, estamos relax. Aquí a la derecha de nosotros. ¿Quién viene conmigo? Master. Nazi, tú sabes que ahí te buchean la gente rápido. Ahí te van a buchar rápido la gente de Vulcan, ¿eh? Ah, van a buchar Nazi, yo looteo al revés. Va a lootear mal cuando me vengan a lootear a rechazar ya a Filet. Bueno, eso espero. Y aquí te dejo una cubierta. Cogí mi herida de punto para alguien si le hace falta. Echarle cardo me falta, ¿ok? Ok, que háblenme de las... Tenemos zona, ¿ven? Papi, tenemos zonita linda, bella. Parque de equipo, aquí en Punto Verde cayó aquí. Un duito. Cayó un car para el que quiera car. Voy. Ahí te lo dejo, voy a ir subiendo. Me dieron una mierda esta, ¿verdad? Yo tengo cositas para caer. ¿Dónde nos vemos? Voy a comprar este que marqué a ver si hay gente. ¿Cuándo me van a dar una mochila? ¿Mañana? Papi, vámonos acercarnos, ¿ves? Ven a hacerse nosotros. Bueno, vamos nosotros a hacer ustedes, como usted diga. Ahí la va. Yo ando. Estás dudando sin mochila, ¿qué te parece? Aquí una... Échale que... ¿Has looteado este compound? Bien, lleguen rápido a mí, está looteado. Algo está solo, Yo sé. Que hay una KM con balas. Pero ¿para qué compadre ustedes están yendo, cabrón? ¿Para aquí? ¿Punto verde? Y lo más arriba posible, la zona va a tratar de cerrar por arriba. Ok, ok. ¿Alguien tiene que dar las coordenadas? ¿Quién las va a dar a hacer? Estoy muy lejos, yo estoy uno muy solo, lejos. Uno solo que dé las coordenadas. Uno... Master. Papi, ya estoy muy lejos de ustedes, bro. Vamos, Nazi. Yo también. Nazi, vamos a unirnos por aquí más o menos. Vamos a meternos ahí en parada después. ¿Qué les parece? ¿Parada de gente? Por acá, por abajo. Por la roca. Esta roquita. Ok. Campeamos ahí, papi. Campeamos. El que entre y salga, listo. Le metemos el pene. ¿Alguien quiere mirilla punto? No. Ok. Bala acá, me tengo para. ¿Alguien cae en parada ahí? Yo creo que sí. Ahí tiene que haber caído gente. Pero que es delicioso el looteo que hay aquí. Yo looteo como si no hubiese mañana aquí una mira, pero. ¿Qué mira ahí, no me? Cargador extendido, mira por 4, punto rojo. Voy a coger la mirilla por 4 esa. Ahora sí, vamos acá. Ven, dame la QV esa, ven, coge un canaria ahí, no me. ¿Te cuadra más un canaria ahí? ¿Qué pasó? ¿Te cuadra más un canaria ahí? Ya, bien, necesito, ¿sabes? Si ya, silencio, ¿qué va a tener? A
Nadie que no que creer. ¿Quieren entrar? Juntos todos, para acá, por el lobby. Dos drops atrás. Aquí, oh, no, busca, voy a carnar ahí. Nadie cae. Vamos a tomar el ave. Ponemos aquí en momento. Si aquí estamos cómodos. ¿Qué es eso? Acabó el ampliado, oye. Keep up. No se pongan a dar vueltas por fuera, ¿no? En cualquier momento les llega un squad y lo van a reventar. Se los piden. Aquí te mira por 4, por si acaso. Y por 6 también. Tengo bastante botiquín para dar, Bueno. Aquí ya es cosa de ustedes. Podríamos ir aquí si quieren tomar estas casas de punto azul y dos en montaña. Dos en las casas y dos en montaña para tener ángulo. Aquí no creo que vamos a matar a nadie, a no ser que entren en paradis, ¿no? Bueno, quedan mierda de gente también, ¿no? Recuerden eso. Arriba de la montaña. No piquen, no piquen. Estoy en techo. Pueden cubrir arriba en las rocas para yo cruzar otra vez. Okay. ¿Nos vamos atrás? Por aquí, salimos por acá. Lo veo, arriba. Creo que se tiene que estar abriendo por la derecha, ya detrás del muro, me imagino. Sí, vamos a bajar más. Vamos a bajar, sí. Mide, ya está cerca, están pushando. Miras ahí, gracias. Sigo bajando. Vamos, no sé quién hay detrás, Tiene un momento al frente. Se complicó. Hay que subir ahora. Hay que subir ahora. Vamos a montar juntos el círculo, madre. Ah, si, ¿sí estáis muteados? Sí, por de casualidad, porque estáis muy silenciosos. Sí, bro, what the fuck. Chu. Estás lejísimo. Estoy safe. Fue lejísimo, mero con el M24.
No, los tienes arriba, creo que los tienes arriba. ¿Arriba dónde, bro? No sé, me parece sentir paso. O voy caminando para allá. O son ustedes. Blue, Blue, ¿se me puede revivir? Sí, viene, viene puchando, viene puchando. Por aquí. Detrás de la palmera, al frente de él. Aquí en la roca uno. En la palmera, allá delante de mí. Go. Dos puchados, el otro estaba por acá. Me remató el tipo a la palmera. No sé, ese tipo, ¿cómo me dio? Aguanta, 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 recuro. Por la derecha, por la derecha. Maldito. Al frente. Al frente, la escalerita, Neo. Nazi. Sí, hay gente en lo que está entendiendo. Pique derecha, pique derecha, cuidado. Le viene gente por atrás, la recuerda. A la derecha, ¿no? Que nace a la derecha. Allá abajo, abajo, están en la escalerita abajo. Ah, sí, saliste ahí 5, güey. Un bajo y solo puedo coger un kill, bro. Mata el sequence, el sequence. Eso. Active. Vale, pero nos morimos por lo menos peleando, loco. No, no, pues no, yo no. Yo saqué la cabeza, yo la saqué de la cabeza y me la pusieron blandita, blandita. No, no, fajado. Esto es tumbar, tumbaron ahí, así, hacer el fajado. No, fajado, fajado. Este tipo me reventó la cabeza con el sniper ese cuando la saqué ahí, que piqué ahí un momentico. ¡Fua! Es que yo no sé por qué está tan separado nosotros. ¿Te das cuenta cada vez que te separa o te queda atrás? Wow. Ni manera de reducirte. No, no, es verdad. Yo tenía que haber corrido para atrás para usted hacer. No diga más eso, ser. Para la próxima. Esta gente son tres igual, van para la fazón a hacer, mire. Van para ahí, pelean a hacer. Ya.
están fuera de zona, saben que esa gente lo pueden campear ahí. Igual le digan que... Igual le tiran tiros, ve. No importa nada, si están fuera de zona, no importa nada. Mira. Ay, man. Este tipo creo que le cogió un tipo por la cara, ¿no? Loco, ¿viste? Solo, hacer solo. Adiós, Lul. Bye, bye. Estos quedaron 10 segundos en la partida. Pero era fajado hasta el final, ¿viste eso, Nazi? No rateaba ni nada de eso, ese tipo. No, por gusto, todo el mundo se faja aquí a hacer eso. Estamos ahí de zona en zona. Una historia. Nosotros somos los que estamos haciendo el papel de bots ahora. Ni cojones, fajado. No, pero para la próxima. Vamos. Vamos estando, vamos. Escondido, sin pushar, sin hacer nada. Están los cuatro vivos, mío. Papi, qué malos son. Uy. Papi, ahí se movió todo el mundo ya, no seas bobo. Salte de ahí ya. No, papi, eso no. Grande ahí.
No lo dejan ni levantarse. ¿No? ¿Yo? Se le huyó la mirilla. Papi, ese tipo, ¿viste lo que le metió, man? Papi, el tipo todavía no había salido en la cámara ese tipo y ya lo había matado, man. ¿Te vieron lo mismo que yo? Sí. No, pero el tipo se le huyó la cámara. Pasa 7. Lo flanquearon. La ven, la asesina. Ña. De pinga me lo echó, meo. Nah, iba a poner los pies, está duro, mío. Segundo screen. Ah, están OP. Hasta que te acostumbres a la forma de jugar de ellos, bro. Hasta que cuando nos acostumbremos a la forma de jugar de ellos y hacer lo mismo, mejoramos. Pero fue muy unido hacer, tú tumba uno y enseguida te tumba el otro. De pinga, mío. Está duro, duro. Habla de mi hermano, cola. Dale, master. Venga un segundito. Pila de streamers, ahí mijo, esto aquí es los screens, eso, esto está full aquí, ya vengo ya. Yo estoy. Tu sueño, man.
La tiraron. Ok, señoras y señores, ¿qué vamos ahora? A mí me guarda el query muchísimo, Nancy. Hello. Claro, vamos. Dime, dime, ¿qué pasó? Query se lootea rápido, Query se lootea rápido, Ok, ¿a dónde vamos? No sé. Vamos a probar aquí de nuevo, vale. Vamos a probar la estrategia tuya de nuevo aquí. Acá siempre nos dan zona, siempre. Aquí cae un tipo, mira, aquí cae un tipo de ellos. Aquí cae un tipo de ellos siempre. Yo caigo aquí y él cae aquí. Y aquí caen dos. Aquí arriba. ¿No me da esta? Claro. Parada en nadie, ¿verdad? Nadie es parada. Parada es nadie. Esto no es ningún juego. Juan Carlos. ¿Qué pasó? Ah, yo te castigo, no tiene problema. Acuéstalo ahí hasta que yo no lo levante. Chama Ander Perfume. Sí, vamos para arriba. Para él tampoco cayó nadie, ¿viste? Pero vamos a meternos en paradas de cabeza. O no, vamos para ver. Mira por 6 aquí. Recógela, no dejes nada.
Son 3 por 6. Vértica, recojo para alguien. Tengo vale 5 para él. ¿Alguien quiere una por 3? No. Okay. Atache me sirve. Pero vamos a recogerlo todo. ¿Qué pasó? Nos vamos para Paradise, ¿no? Nada. No hace falta arriesgarnos. Uy, qué lejos están los verdes, bro. Ustedes, bro. Esta gente lucha muy rápido para Ever. Voy para acá para ver y... Sí, vamos dividiendo en dos. Aquí ya podemos aguantar solo si llegan ustedes. Vamos llegando. Está looteada pila. Pero que pueden estar campeando. Yo me siento muy lejos de usted. Muy lejos. Creo que escuché uno en la grande, estoy seguro. En verde no vaya nadie, ¿no? No, de ahí venimos. No había Dash, no hay nada para allá adentro. Yo tengo un vertical pad. Sí, me sirve. Hay otra ratica, puede estar metida donde quiera. Terminemos de limpiar esa. Bota, bota, formato. Bota la. ¿Voto vertical? Bota esa. ¿Voto vertical? Sí. Sí. ¿Qué vamos haciendo aquí abajo? No, está todo grande. Yo voy primero. A tu, quédate aquí. No, no, vamos al compound ese, vamos al compound ese. Sí. Venme junto, Nazi. Vamos al compound. Todo el mundo al compound está ahí arriba. Andamos juntos, ya podemos unirnos ya. Nos vamos a andar solo. Nos cago en el squad ahí, a los dos nos vamos a matar. No hay casco ni chaleco por dos, ahora, con mochila, teniendo full de loot. Casco del uno, empuñadura vertical, chaleco. Bocacha, se ve. Estos manes pueden estar aquí en punto verde, si no están aquí. ¿Alguien quiere bala el 5? Vamos a meter en una casa, voy a aguantar la casa. Y listo, vamos a esperar. Dos en cada casa. No tu mamá con un canariel ni pinga. Más, te cubre tú las ventanas del norte. Yo cubro las ventanas allá abajo. Para no tropezarnos. Parece que no hay tiros por ningún lado y quedan 59 todavía. 55. ¿Estás cubriendo las de West? Ok, yo curo las del norte entonces.
Catuco, vente para la gasa, está aquí del lado tuyo de la derecha. Es que no quiero uno solo por cada casa, bro. Aquí no importa, empezamos los cuatro juntos, no pasa nada. Había estoy loco de pelear, ¿qué? Tranquilo, que quedó un mierda de gente viva. No te preocupes por eso. ¿Cómo pelear? Seguimos teniendo un chévere zona. En azul. Está cerca. Voy a buscar. No. A ver si lo veo, Ah, bueno, no voy a tirar atrás, voy para atrás. Gente de la casa donde veníamos. Gente de las casas donde veníamos, ahí abajo. Me vio. Se nos rodean, loco. En la casa grande, sí. Allá en el rancho grande. Silencio. Allá donde... La que está aquí, ahí está a la esquina. A ver, ahí está nosotros. Sí, sí, la de... Carro roto a la izquierda. Ay, pa. De pinga, amigo. Sí. No tiene nada, si otro. De pinga, así, papi. Se tumbaron. No me voy atrás de ti. Pero para qué. Para, tengo que salir con un nace mío. Imagínate tú. Estoy safe. Sí, no va a caer a granada, vete para acá lo que es. Tira un humo, ¿no? ¿Tiene... Tira humo, tira humo. Por los humos de la derecha. Ay, no, que le está pushando hacia Nasser, man. Ahí está en la roca al frente. ¿Tiene para acá? No, en serio, no tiene más escuchar a esa gente, en serio. Fuck, bro. Bueno, brother, no sé. Paga. Entiendo qué pasó ahí, man. Por la window, mi hermano. Salimos y estaban. Yo sabía que nosotros estábamos ahí arriba también. Estaban ya posicionados. Si tenés que venirte para atrás. Sí, no, yo fui a tirarle un humo. Traté de tirarle un humo, aunque sea. Para ayudarlo, pero no pude, no se puede. No se puede salir. Bueno, voy a sacar a mi perro, brothers. Ya vengo. Este tipo es lag que tiene, mío. El Mati ese tiene un lag terrible. Duro, papi, duro, duro. F nos dieron ahí. Papi, pero es que si vieron la zona que tenemos nosotros, si vieron el campado, ¿no? Claro, hacer, es que nos luchamos nosotros a ellos y ya, claro que nos ven saliendo, bueno, nada más del campado. Tenemos ese. Que quedar donde estamos tranquilos. Claro, hacer, claro. 38 seres, en cualquier momento nos venían. Pero por eso, vos, si vos ves que el nazi se fue, no te le pegué atrás, marico. No, yo no, no, es que yo no me le pegué atrás. No, no, yo no me le pegué atrás. Es que había uno de ellos más por la derecha. Yo estaba detrás de una piedra.
Le tiré el humo al nazi y el otro me tumba. Más por la de... Estaban más por la derecha todavía. Este... Yo me quedé en la piedra esta aquí, mira. Bueno, una piedra que hay aquí. Pero hacerle, traté de ayudarlo, pero ya, de venga, mío. Sabía que se iba a morir, pero... Tranquilo, por eso te digo, o sea, cuando es así... Tranquilo, ya cayó ahí, nosotros no podíamos salir a pararlo. Era echar tiro o parar. No lo podíamos parar y no podíamos echar tiro porque no sé dónde estaban ellos. O sea, mira, mira la zona ahorita y vas a ver dónde va a cerrar. Y seguimos teniendo la mejor zona. Tenemos la mejor zona de todo el mapa. Teníamos la mejor zona de todo el mapa, bro. Eso sí, ¿verdad? What the hell, bro. ¿Qué cantidad de errores, man? Poco a poco. Mira dónde cerró ese círculo, mira, mira esa zona. ¿Te fijas? Es lo que yo les digo, o sea, tranquilo. Ya entienden, o sea... Si claro, ser ese, yo no... Marico, yo no sé por pushar. No, yo entendí perfectamente. Yo lo que traté de ayudarlo, pero no, 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 por gusto. Yo fui el primero que le dije, no, nazi, no vaya. Bueno, fuck. Si va, vamos a traer. Mira qué clase de zona esa, mijo. Nosotros teníamos ese compound ahí. Es que el problema es que se están impacienteando, ¿no? O sea, se están... ¿cómo es? Impacientando, ¿no? Sí. ¿Impaciencia? Están perdiendo la paciencia. ¿Están perdiendo la paciencia? Este juego, marico, aquí es con estrategia. O sea, aquí no estamos mal, es que... volvernos locos, que... Imagínate este mapa, ¿se acuerdan cómo ayer yo me eché los 3 kills aquí, Mario? ¿Por qué? Porque uh-huh. Quedarme tranquilito, esperar y hacer el party. Que los kills ya... ¡Ay, Dios! Bueno, yo voy a sacar a mi perro, bro. Vale, apúrate. Apúrate que quedan 25 gente. Lleva del teléfono, ¿no? Lleva del teléfono, no hay más nadie. Dale, dale, pues. Lleva del teléfono.
Este pico del tipo es de pinga, güey. Buenísima se le echó. Dime. Fuck, no hay sniper. Eso es lo malo, aguantarle esa zona hasta el final, mijo. Te cae gente de donde quiera, mijo. Oh, tiene un lag, lo miro y me da lag. No, si no, no se ponen los pies aquí, papi. Está duro. Está duro, ¿verdad? Está duro. Muchos errores cometemos, ¿cierto? Muchos errores. No, no es problema de campo de entrenamiento, papi. No, si al menos me dejaran tirar un tiro. Pero el problema es que en las rotaciones, en todo, estamos muy mal, bro. No es problema de entrenamiento, si no he tirado un tiro casi. He tirado tiro en una partida, nada más tiramos tiro. En la otra nos mataban una moto en la primera. En la segunda nos cogieron el campo abierto. Sin carro y sin nada. Ahí fue donde pudimos tirar unos tiros. Y ahí me mató la zona, pues no le di el kill al tipo. Pero ya ellos tenían la zona y nosotros en el campo abierto, en el medio de Miramar. Nah. El círculo no se roba al otro lado. El tercero me dieron un snipazo. No tiré un tiro. Y este ahora tampoco tiré un tiro porque salió a huir al nazi y bajando también. So, de mí, a ver. Se acabó el juego. Ahí donde está el tipo ese que me mató, me. Está duro, papi, está duro. Me tumbó detrás de la roca. Ah, no, me dio los tiros, todavía no me ha tumbado. Ah, va, de pinga, de pinga. Déjame ver eso, mío. Ya se acabó la partida, ¿eh? Ya se acabó, ya estoy viendo el deck mío. Ahí falló, me dio un tiro nada más. Papi, de pinga, no es que sepan de la mía que está duro. Mira esto, como me da todos los tiros, no me falló un tiro mío. Mira eso. Sí, yo la veo, mío. La mirilla en casa de la pinga, el cuerpo mío adelante y me da todos los tiros a hacer. Yo no entiendo eso, mío. Papi, yo no entiendo. O el descarga este está roto, o todos los tiros me lo dio atrás. Pero la mirilla la tenía atrás de mí. Entren, brother, entren. La veo, mío.
No de pinga, me. No de pinga, cero. ¿O este play, el juego está roto o están acabando? Ay, Dios mío. Go, 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 mate. Escribe la neumea. No, el master se viró, mío. El master se viró nazi. Escribe la nomea por el WhatsApp, llámalo por el WhatsApp. No, nomea tampoco. O sea, de Omega no. No, nos van a quitar de juego este. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre. 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 O sea, los 64 jugadores que hay jugando la screen, nadie nunca se va, brother. Nunca nadie se va. Están los 60 jugadores ahí. El equipo de nosotros siempre es que tiene un problema para todo, brother. Siempre. ¿Te saliste? Siempre, brother, siempre. Sí, ya, ¿te saliste? Me fui. Nos vamos a meter un ticket. Ya, siempre lo mismo, bro. Siempre. Bro, mira a todos los jugadores que juegan en la screen, bro. Nadie se va, loco. Nadie el mundo está tiene ahí, que hacer. Nadie. Todo el mundo es para jugar, bro. Aquí todo el mundo es al revés. Todo el mundo se va, nadie juega. El otro que sí un perro, el otro que sí no sé qué. Que vengas, ¿eh? Imposible, olvídate eso. Imposible. Cere, si no vas a tener tiempo. ¡No juega, Cere! ¡No juegue! Y se busca un tipo que tenga tiempo, Cere. Se busca un tipo que tenga tiempo. De bien, claro. Ahora nos meten un ticket por gusto, Cere. Ahora nos meten un ticket. Ahora la tercera nos botan a todo el mundo del disco. Ya no pueden jugar más nunca aquí. Ya, chao. Ya, eso es chao, ya. ¿Te das cuenta? Es bien, Cere. No jueguen en screen, Cere. Jueguen pública y no jueguen aquí, ya. No tienen tiempo. Si ustedes no tienen tiempo, jueguen pública, Cere. No jueguen esto ya. Y él le pasa a otra gente que quiera jugar, que tenga tiempo para jugar. Siempre es lo mismo, siempre. Después no quieren que yo me moleste con la gente, le diga una pila de voz y lo mando para la pinga. Papá, si yo hubiera sabido esto, no hubiera dado check-in hoy. Si hubiera sabido esto, no hubiera dado check-in hoy. Pero no estoy para que me pongan un tic a hacer. ¿Qué estoy diciendo? Entonces sale el Black por allá, no, que es un aire acondicionado. Mi hermano, si no lo vas a jugar, dilo a hacer. No es imposible que juegues una partida y te vayas a hacer. Es imposible, nada, yo me busco un team. De pinga, bro. Nada, me busco un team de esos de los que están ahí las 24 horas al día ahí jugando ahí. Que tengan tiempo. Gente que tenga tiempo, hay gente que no salga, que está ahí. De pinga, bro. ¿Qué va a hacer? Es imposible que haya 60 gente jugando screen y los únicos que nos vayamos seamos nosotros. Imposible. Neomea, un perro. El otro, no sé. El otro que es un aire acondicionado que ya no puede jugar, bro. ¿Y para qué dijeron que iban a jugar? Si iba a pasar esto, no doy check-in y ya hacer. No hubiéramos dado check-in. Yo no hubiera dado check-in a hacer. No estoy para que me devoten del Discord. Vamos a hacer que no hay más screen, no hay más screen, bro. Ni más screen. Los únicos que se hace screen ahí a diario es ahí, bro. Y con gente que juega, ¿me entiendes? Y el ticket, el extra es para el equipo. Claro, ya faltó. Una mierda eso. Está jugando más, pero aquí nadie hace ni pinga en el equipo. Nadie ha hecho una aquí, ni ayer, ni hoy, ni antier. Nadie, un kill, dos kills, ya, más nada. Pero claro, ser si jugamos. Pero si. Nadie nada. Pero si jugamos así como estamos jugando, más nunca ver a ningún lado. Y se piran, y no vemos nada, y no hacemos nada, y no tenemos un team que da este. Siempre pasa lo mismo. Estoy a buscarme amigos nuevos, loco, te lo juro.
gente ahí, ahí mismo de DNA Pro Screen ahí. Gringo ahí, gringo. Ahí, apá, usted me ha jugado todos los días así. Ya, y mudarme de disco, ya. Irme para allá. No se puede. No se puede hacer. Se puede hacer, ¿para qué tú te comprometes? ¿Para qué tú dices que sí que vas a jugar y al final no juegas? ¿Para qué hacer? No lo digas. Yo no sé si voy a jugar. Ah, no inscribimos al equipo ya. No va a ser porque después me banean y es el único lugar donde yo puedo jugar al screen. A mí me gusta hacer, a mí me gusta. Juegue bien, juegue más, juegue como quiera, normal. Claro, hacer es jugamos como quiera, jugamos como quiera. A mí me gusta jugar ahí, a mí me gusta jugar ahí. Está bueno, no es que está buenísimo hacer. Yo lo veo buenísimo, papi, buenísimo. Buenísimo lo veo yo. Vamos a coger la vista esa. Tira, te tiro una mini. Tengo una. Ay. Yo ni miré a hacer, pero caímos solo o no. No, hay gente para el lado. No, ahorita está muy mal hecho eso, bro. Te cogí bala aquí. Mira, bala KM, coge la bala KM que vea. No, tengo UMP y. Están diciendo que el equipo New Blood no entró al juego número 5. No, fíjate eso, no podemos. Nos falta gente. Estaban diciéndome. Sí, nos falta gente. Se piraron esta gente. Dale, yo voy chándal. ¿Y no tenemos que decirle en el Discord ahí o algo a esta gente? No sé. Ya, yeah, ponle ahí. Nazi, ponle ahí que two people left the game. Ya, yeah, eso lo voy a poner. Ponle ahí. Dile ahí, two people left the game. That's it. Y ya. Si no se puede jugar, bro. No se puede escribir. Strike list. Ya, me voy a buscar ya, me voy a buscar al gringo. Voy a jugar con gringo, ya no juego más con nadie aquí. Juego con gringo, aquí con gente pública, Acabó. Pero, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que se fueron de aquí? No, se piró Neomega. Un problema, Cere, no ven check-in. No sé si puedo jugar, brother, pero no deje el equipo así a mitad, loco. Se piró Neomega en medio del torneo. Con dos juegos. Con dos juegos que nos faltan, nos faltaban dos juegos, nos falta Miramar y nos falta Erangel, que es el último. Y nada, hace. El mapa y no lo jugamos. Venga, pero que no me llamaste, ¿no? Tú no estás en el team. No juego porque ustedes decían que tenían equipo. Tú no estás en el team. Oh, por eso, bueno, mía, por si necesitaban a alguien, yo juego. No, pero no puedes entrar. Es una mierda, bro, es una mierda, la verdad que es una mierda. Me hace falta alguien. Pero, a mí me hace falta gente que juegue esto y no se pira, serio. Porque si te pira, pierdo yo, ¿entiendes? Porque ahora me ponen un ticket y ya no puedo jugar más ahí. Ahí me voy a jugar ahí. Ya, si vos la consigo, ahorita mismo cuando sé que un día aquí, yo te lo voy a hacer. Ya, vos la coges, te lo voy a hacer, serio. Buscamos un ticket ya. Yo juego cuando hago, yo juego todos los días que hago War Scream. Yo siempre salgo. Más que no estoy pinchando. ¿Pero quién fue lo que hace? Black y Neomega, ¿no? Sí, a ser ese. No, la Master le echó el primer juego y se piró. Vamos por la derecha. Pues están locos. Ay, vi que todos ustedes estaban en el Discord ahí, yo me quedé en el Discord solo ahí. De pinga, bro. Y después me fui. Dos juegos que nos faltaban ahí, man. Porque tenían cinco. Ustedes eran cinco. Ya, ahí se piraron se tres. Iba uno, entraba otro. Ya, se piraron dos. No, se piraron tres. Ya he jugado sin no me enseñar. Fue lo mismo, parece. Siempre lo mismo. Siempre pasa lo mismo. Son los primeros que después. Si no te desanimes, no me voy a desanimar, Pero yo tú no los invito más, mira. Y ya. ¿Cómo no me voy a desanimar? Por eso, serio, por eso después se entró sin pula. Porque yo mando a la gente para la pinga. No juego, no juegues, no va a jugar más. Tú no los invitas. Para la pinga, para ahí, ya no juegues más. No, seré, que me cae más que dejen abandonado así el equipo, ¿sabes? Y no dijeron nada y se viraron. Neo, un perro. Loco, entonces dices que tú no puedes jugar la screen, hacer si siempre abandona la partida. Siempre la abandona, siempre. Que es por el perro. Eso me suena el casino, Nazi. Toda la del 7.
Tú me hablas el 7, yo te voy. Hay gente aquí en el edificio al lado. ¿Dónde? ¿Está por atrás? ¿Está por atrás? ¿Qué es ese tipo? ¿Cómo nos entró ahí, eh? No, o sea, se da todo empingado ya, se da todo empingado ya. Yo empiezo a ahorrar, amigo, de Steam, de PUBG, de todos lados, se le llama, empingo con la gente. Empingo con la gente. Cada vez más la gente así es. Osama. ¿Y Osama se viró? New Blood, no show, un strike, míralo ahí. Sal momento, mira, sal momento, un momento. Eso es ya, te abandonaste. Tu strike, ya. Y ese strike es para todo el mundo, para todos los jugadores. No, vete eso, vete eso. La gente, nosotros los latinos criticamos a los gringos, pero es que hacer esa gente son estrictos con todo eso. Hacer esa gente no falla hacer. Todos los días tú lo ves ahí hacer. Todos los días. ¿Sí? Tú lo has visto todos los días, tú lo has visto. Bien, los 60 jugaron. Bueno, tú vas a la página final de la screen y tú ves que todos los equipos jugaron los 6 partidos. Todos los equipos. Ninguno falta. Criticamos a los gringos, ¿eh? Si los gringos, ¿eh? Los gringos siempre están ahí jugando, ¿sí? O jugas con gringos, ¿sí? Gringos, va a poner rápido ese sacado. Yo voy a hacer es que nosotros no hemos entrado al lobby y ya tú has visto que hay 4 o 5 equipos ahí ya esperando por... Y no han tirado casi ni el power y hay 4 o 5 equipos. Y yo, wow, como loco. Gente que tiene deseo de jugar, ¿sí? Despingado, sí, papi. Mira eso que dice, Hacienda. Sí, allá. Está escribiéndole un mensaje al tipo que nos dio el strike. No es fácil, sí, papi. Por suerte tú tampoco mata a nadie. Porque si no, ¿quién te aguanta? Hoy tardísimo, papi. ¿Tú? No, tengo 3 kills aquí. ¿Estás entrando tú en mi casa? Sí. Un poquito más que yo, ¿sí? Ok. Tú eres un salvaje, papi. Por suerte tú eres un salvaje. Queda gente al frente, ¿no? Bravo.
¿No está alguien por allá? Sí. No. Ok. Vamos a subir segundo piso por aquí. Espera, güey, que no tengo nada, güey. Vamos a luchar aquí abajo rápido. Una por 8. Dámela por 8. ¿La cogiste? Chaleco por 2 aquí. Ven por aquí, no te me da luz, que no te miré. Encontré con qué ponerse. Una cela. Ok. Voy saliendo ya. Oh, si tú eres un salvaje, papi. Eso nadie te lo tiene que decir, coño. GG. Por lo menos si cuando dice voy a jugar, juega. No, no, yo estoy de agree, eh. Bueno, si. Cuando él dice voy a jugar, él se queda hasta el final. Es juega, así madrugue, loco. Es preferible. Lo malo es que no. O sea, el horario. Lo malo, el horario está jodido. O sea, no es cosa de eso. Pero ¿qué va a hacer? Dame ahí vale 5. ¿Tienes vale 5? Tengo 30 nada más. No tengo ni kit tampoco. Tengo 40 balas nada más. 30 y 10. Vamos a buscar un carro para irnos, ¿eh? Vamos a buscar un carro para irnos, que sabe, ahí todo el mundo está escondido. Y no hay balas. Sí, pero no yo sé, pero no tenemos balas. Vamos a buscar un carrito para irnos primero. ¿La moto que sale aquí no salió? Vamos aquí, mira, ven. Vamos aquí. A la izquierda. Mira, un Kia aquí, mira. Coge un Kia aquí dentro de la casetica esta. Falta respeto, se le cae. Parte atrás del M4. Mira, deja aquí afuera la parte atrás del M4. Yo tengo, es una merilla. Vamos allá. Merilla, coge una por dos. ¿Quieres una por dos? Sí, me sirve, vamos acá. Te la dejas atrás de mí. Vamos a ir a las casitas estas, a ver si está el bug aquí que aparece aquí. Espérate a ver si está el bug que aparece aquí, que tengo 30 horas un momentico, papi. Bueno, vamos a las casas de aquí a buscarla entonces. Sí, vamos a buscar algo en que irnos. No, y vale y eso, vamos a la... Está abierto, what the fuck. Aquí no hay ni cojones. Está todo looteado. Hay carro aquí, mira. Vamos aquí. Punto amarillo. Ve un tipo, hay un tipo delante de mí. Dos tipos delante de mí. Van corriendo para el mismo punto que nosotros. Vamos, le caemos. Está corriendo. Subieron la loma, están cruzando la calle ahora. Están yendo para el carro, van a lootear ahí. Cuando se monten en el carro los matamos. No me vieron. Veo. Ya entraron aquí ya. Sí, ya lo veo. Van a lootear y cogemos el carro. Y esos eran los que lootearon ahí donde caímos, tío. Vamos, baja. Ya estoy bajando. Llegó otro team más aquí. Arriba el techo. No tengo tiro.
Llega tiro. Tengo que luchar a esa gente obligada que no tengo bala. Ven, aquí hay. Voy a coger la mini esa. Vamos, vaya, vaya. ¿Dónde está la vía? ¿Cuántas balas tienes? Me quedan 25 nomás fuera del cargador, ¿eh? Para la mini no tengo balas, no tengo más balas. Tírame 10 aunque sea. Oh, cuidado. Arriba, en el techo, en el techo. ¿Es hecho? Sí. Ahora los matamos. Granada, granada, tenemos esto. ¿Tumbado del techo? Hey, ¿qué pasó con Master? No sé, Neuro. Se abandonaron al equipo, los dos. Tú bien. Nos dieron un strike, nos dieron un strike. Sí, no, que más. Te va la arena, cuidado, cuidado, salte, salte, salte. Yo no pude llegar, aparte que me saqué mi perro, me estaba cagando. A la hora 5. ¿Tienes que ir, bro? ¿Bebida? Un ki nada más tengo. ¿Bebida no tienes? Una te puedo dar. Una tú y una yo. Más carro pasando a cero, ven acá. Mira. Paro. ¿Otro más? Están disparando ahí atrás, bro. Cogí el carro que no lo rompan. Eso no está activo, me está disparando, bro. ¡Párate, papi! Vamos a matar el tipo que me disparó. De la montaña atrás, ¿no? Ni idea, date con ni idea dónde me disparó ese. Ya lo veo. ¿Dónde? ¿Dirección? Muerto. Buena. ¿Aquí hay vida? Hay un SLA, voy a coger el SLA ese. Claro. No, no tiene bebida este tipo, bro. What the fuck. Ni bala del 5, no tengo bala del 5. Tengo parte, tengo parte. Ven aquí, aquí, ahí, ven. Con 98 te tiro aquí, ven. Estaría moviendo ya. Vamos. No, dejaste un kill, dame coger el kill ese que no hay vida. No, no tengo vida. Coge bebida, ven. Aquí te tiré dos. Adelante el carro. Paso. Vámonos, fuimos.
Vale, vamos a hacer un painkiller. ¿Eh? Espérate. Vamos a hacer un painkiller. Cuando voy a coger el timón, para curarme. Voy, voy. 3, 2, 1, 2. Es un carro, dale, baja. Entrale por aquí, entrale por aquí. Vete derecha, sigue derecha, sigue derecha. Métete por el campo. No, vamos a robo, vamos a matar gente que viene de zona. Si viene okay. Mucha gente por aquí. Ok. Vamos a la montaña. Pero acuérdate que estamos tarde también, No, si lo quieres fajar, lo quieres fajar. Que así sea. Carro por atrás. Yo me quedo a subir. Sí. Viene el rectico a nosotros. Y tres. ¿Era uno solo? Oh, muerto los dos. Buenísimo. ¿Pasó, brother? No, yo tirando al carro. Bala de 5, no me dejaste ni una. Aquí te dejo la de esta. Vamos para allá. Arriba de la montaña, ¿no? ¿Hm? No lo juego. ¿Parado arriba de la montaña? Sí, sí, de 150. ¿Lleva tiro? Mira, no nos tira. Arriba de la montaña, ¿no? A tumbar. Espera, a tumbar. No, te da un tiro, Tatuco. Sí, yo sé, pero no tengo el ángulo. Digo, está muerto. Está muerto. Vamos a buscar a ese tipo que está solo, vamos a buscar a ese tipo que está solo. Tenemos gente aquí en el aire libre, Tatuco, mira. ¿Dónde? Ok. ¿Aire libre o las casas? Los veo, papi. Háblame, Nazi, que no los veo.
Yo estoy en 150. ¿Tú no ves mi marca? ¿Tú no ves mi marca? Sí, yo tu marca la veo, pero no los veo a ellos. No sé si están arriba de la loma. Ah, ya los vi, ya los vi, ya los vi. Ve, ¿cómo me tumbaron? De arriba de la loma. ¿De dónde? ¿De dónde? No, no entiendo dónde me tumbaron, Cuidado. Tú eres replay, ¿sabes cómo me tumbó ese tipo, papi? Porque no entendí. Yo tenía el cover por de los dos lados. Los viste allá los tiros, ¿no? Ahí, bien. Derecho un poquitico, míralo ahí. No entendí cómo me tumbaron, bro. Vamos a ver las repeticiones. Ese tipo lo mata a la zona. No. Bueno, Gabe, nos morimos los dos, amigo. Ajá, ya terminó la partida. Sí, ya. Listo, nos vamos. No, ya no vamos a jugar más, screen ya. Está curado, está curado.
LOL, o sea, ya habían terminado de Miramar. Ah, bueno, nosotros no estamos jugando screen. Nos dieron un este. Ya no vamos a jugar más, no vamos a jugar más screen. No, ya no vamos a jugar. Que nos kickearon, porque nos quedamos dos. Siempre pasa lo mismo, siempre. Nos banearon de esa partida, pero la última no, weón. No, ya nos banearon ya. Del screen de hoy. Del screen de hoy estamos baneados, ya. Un strike. Un tick, un strike ya. Es que siempre pasa lo mismo, no veo, siempre. Ya. No, siempre estamos en ese lado. Pero si tú tampoco estabas. Pero yo me fui a una partida, madre. Sí, pero igual. No, suficiente, te fuiste a una partida donde Master también se fue. Pero que cuando nos metan tres strikes, ya no podemos jugar más nadie. Yo no contaba con que no iba a estar el Master, o sea, yo dije, yo voy. Pero el Master, ¿qué fue? ¿Se fue tilteado? ¿Qué pasó? Master no dijo nada y se viró. A mí no me importa, tenés que jugar. Eso no me interesa. Puede estar berriado lo que sea, pero tenés que jugar. Y no para que le dimos check-in al equipo. Porque cuando nos den tres tickets, más ningún jugador del equipo va a poder jugar screen de nuevo. Más nadie. Y ese es el único disco donde hacen screen buenas todos los días. Pero. Es el único server que uno tiene para seguir jugando por G. ¿Sabes? Pero. Nos falta gente entonces. Hay que buscar a gente para que nos cubran. Ya. Yeah. Estamos muy cortos. No, nomás que puede chequear 5 jugadores. Vale, pueden chequear 20. Papi, es el compromiso, que tienes que saber que son 6 partidas, tienes que jugar las 6. Si no, no le des check-in. ¿Sabes? No le des check-in. Papi, mira, cada vez que jugamos screen ahí, si tú miras la última tabla de todos los equipos, todos los jugadores, ya le dije ahorita, juegan las 6 partidas, loco. Son jugadores que tienen tiempo. Si no tienes tiempo para jugar, no juegues nada. ¿Me entiendes? Y menos sin avisar, brother. Sin avisar ni nada. Boom, se fue y ya. Humo a la derecha en las casitas. Humo a la derecha en las casitas. Lo viste, ¿no? Esos son los tiros que no podemos fallar. Le di como 3 tiros, ¿no? 2 tiros. Míralo ahí corriendo. Míralo corriendo los dos. A ganar el edificio. No, Sara nada dejó mío en la tela. Lo viste arriba, ¿no? No, no voy a replay hacer, tenía que haber visto el deck. Fuck, bro. ¿Hacías a Sail o te pira? Ah, sí.
Dale, ready. Muy buenos partidos. Vengo ahora, me fumo un cigarro rápido en 2 minutos y vengo. Ya estoy aquí, vamos. Nos fuimos. Mira, respira hondo, papi. Dale, vamos a divertirnos, que esto es pública. Ya sabemos lo que tenemos que hacer ya. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Así que hay que hacerlo ya. Cándelas del centro, No tengo armas. Como siempre, en este, para que caiga un pushing quieto. ¿Un tipo ahí conmigo? ¿Me pasó por adelante la cara? ¿No? No. ¿Entre ti y yo no pasó un tipo ahora mismo? ¿Tú venías por afuera corriendo? Te lo dije que había un tipo. ¿Dónde están? Haz la amenaza. No sé dónde están, bro. Allá atrás del chef, pero creo que me quitan la que. Me quitan la que ya. No tengo bala del 7, bro. No, no tengo. Yo tengo una UMP. Encontré una SKS aquí. Escarele. La gente está que no se mueve, ¿sabes? La gente está de pinga, ¿verdad? Mi muro al lado.
Aquí, mira, aquí atrás, mira, aquí atrás. Aquí atrás. Tenta aquí. Tumbame, tumbame, tumbame por la izquierda, entra por la izquierda, ven por la izquierda. No sé, le di todos los tiros, mío. ¿Cómo mató ese tipo? Buena pregunta, ¿no? Yo le di primero. No es fácil. No se muere, mío.